Estoy en directo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días. Joder. Qué suerte. Ponte en otro pis. ¿Qué? Qué mal está metido. Y... dormida. Ya gastamos una broma. Sí. Pero todavía no. Pues si se duerme a las 4. No pasa nada, yo también me duermo a las 4. Cuando me pides yo. Entonces este va a 5. Vale, voy a darle a las 6. Si no tienes plata, me dan por plata. Un poco más tarde, déjale. ¿Eh? Si se duerme a las 4, déjale un poco más. A las 6, es cierto. ¿Eh? A las 6. Vale. Quiero comer algo. Acá me pongo. ¿Haces un vídeo conmigo? ¿Ahora? Estoy dormida acá. Es que hay muy buena luz, mira. Ahora mismo estoy dormidísima. Es que me tengo un puff. Depende de cómo somos. Brillo mucho. Tío, no hay nada. Hay pan, jamón serrano. Hay nachos. ¿Las galletas de chocolate y las están por todas? Sí. ¿Todas? Sí. ¿Y se había como 8 paquetes? No, había 3. ¡Qué mentira! No me jodas, tú. Pequeñitos, ¿eh? Eso va a ir la luz. Vale, ¿cómo es? Pues lo tengo que pensar otra vez, porque tengo que mirar, no me acuerdo. Ah. Qué graciosa de mierda, ¿a mí cómo le conozco, tío? Creo que sí, creo que tengo una barba para ti. Ah, sí. La tu hermana no se da cuenta de ti, que te que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí tengo una barba, que te lo voy a decir al oído, Te lo juro que te voy a decir. Y no va a hacer una broma, pero te voy a decir. Si me ha parado un chico en la oreja, que te crees que no te conozco. Anda, guapa. Te iba a gastar una broma de esas, pero he decidido que no porque se me ha escapado él, te juro. Cuando digo te lo juro, es imposible, no se puede mentir en la vida. Ven, ven, que te voy a decir. Ven, ¿sí? Que te voy a pegar el siguiente otro lado. No me vas a dejar hacerte el post, pero te lo quería contar. Pues entonces no. Si tú misma sabes que yo te voy a decir que no, ya sabes que es un negativo. ¿Quién se va a poner a estudiar ahora? Yo. Shh, que está ya dormida, cuidado. No. ¿Qué? Compra docilla. Vale, vale. No. Tenemos unos peligros. Corre, hazte un vídeo conmigo. Uno, solo uno. Uno, porfa. Depende de cómo salga. Creo que mira la luz. Es que hay súper buena luz. Mañana. Bueno, ya se está yendo. Mañana hago. Qué bueno, falso. Anto, chaval. Ahora vengo. Sí, pero es punta fina y punta fina se nota, punta gorda no tanto. Ya.
metido en plancha. Ok. Decidme. No, después daré la canción de volver otra vez. No. Le digo, oh, corre, ida, sal, 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 que se está quemando la cocina. Eso yo lo he dicho en Mallorca. En toda, la mejor broma de toda mi vida. Espera, no te doy la vuelta a la cámara. La mejor broma de toda mi vida, ¿eh? Mallorca, tú. Chicos, grabarlo todo, ¿eh? Una. Espera. Le quito el anuncio este. Espera. Vale, allá vamos. Ahí. Venga, 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 venga. Ostras, corre, corre. Mira la cocina, la cocina. Ostras. Corre, 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 corre. La cocina. Corre, Aida. Aida, corre. Corre. No, no, mate. ¿Qué me iba a ir corriendo? No se la ha caído, chicos. Falsa alarma. Ay, Lu, toma. Qué mal, no se olvida. Ya. Aida no se va a levantar corriendo, que aunque no me queme la cocina. Necesita 10 años para levantarse. Y nada. No se haga. No, estoy. Es que me aburro, no quiero estudiar. Oh. ¿Qué comes? Cortita. No me gusta. Que se sabe el moco. No tengo mocos. Luego dice, ay, mira, tengo el pelo pa' aquí. No lo supes que tengo el pelo pa' aquí. Y hace. Hola. Hoy estoy en plan, digo, no me apetece nada estudiar. Y yo churra, pues no estudia, que te ha hecho ya estudiando. Súper poco propio. Pues voy a dar una vuelta. Es que, tío, me concentro, tío. Hay tanta amplitud. Tengo que estar en eso, que estar así, como cerrado, con la lucita así, el flexo, y solo ver la pared para no levantarme. Porque es que yo veo esto, veo que no llueve, que soy a la calle. Veo la cocina y digo, voy a comer. Voy a cocinar. Yo pinto una peli. Pues yo no he visto nada que hayas cocinado. ¿Qué has cocinado hoy? Gulas, he hecho gulas y huevos. Sí, para Aida y para ti. ¿Cómo? Pero tú ya habías comido. Sí, tío, el arroz me había salido tan bueno. Nos hemos comido. Increíble el arroz. Ah, ¿os habéis hecho tan bueno? Sí, increíble. ¿Y el tupper? Sí. ¿Y se lo habéis dicho? Sí. A ver, tío, que mañana no comí nada en la uni. Es que no sé qué bueno me había salido. No, no, te ha salido increíble. No, flipas. No, no. ¿Una chef? No, no. El mejor de tu vida, ¿eh? Vale. Así con salita, con ajito. No tenía ajito. ¿Ah, no? No. Ah, tenía ajo las gulas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. No, es que es que flipas. Me ha salido como de diablo. Qué buena. Qué buena. Rabiosa. ¿Eh? Me ha salido más. Bueno, el show. ¿Cómo la gané? ¡Ah, chihuella! ¿Lo has visto el vídeo? No. De Linda. Gracias. Ah, sí, sí, lo he visto. ¡Ah, chihuella! ¡La gané! No veo. Bueno, chicos, voy a apagar el directo porque. Yo haré. No tengo batería. Tengo nada, cero. Bueno, espero un poco más. Hasta que sacar. Bueno, o sea, que me quede dos, que si no, no concentro los empeños. Churra, que mi novela está bajo el. Chacarón.
Pues yo me voy a poner ahora a tope power. ¿Sí? Sí. Va a ser un día productivo para mí, seguro. Venga. Pues eso son las 6 de la tarde. ¿Qué productivo? ¿Una hora productiva? ¿Eh? ¿Hasta qué hora te vas a quedar despierta? No sé. Hasta que vea que me sé algo. Productividad cero. ¿Eh? Productividad cero. He subido un TikTok, ¿no? No le estáis dando nada de juego, ¿eh? ¿Que no me estáis? No me están dando juego, no les ha gustado tanto. Sí, igual si hacemos directo, porque creo que vamos a ir a casa de Jesús a ver Harry Potter. Igual hacemos directo viendo Harry Potter. Ponen alto. No, ¿eh? Nada, está ahí dormida. No te entiendo, dime. Nada. Joder, ¿no me hables cada 5 minutos cuando me pongo los cascos? Iba a decir que pusieras en alto la música, pero está ahí a dormir, así que... Es que no es música. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Porque voy a irme a dormir. ¿Qué? ¿Qué? Voy a ir a dormir. Pues voy a dormir. Con Aida. No. Porque una loca.
Untouchable, untouchable. No veo de lejos. Pues hay que dar vitamina B6 y vitamina E, magnesio, aceite de y aceite de onagra. Para los dolores de la regla premenstruales. Tratamiento hormonal de inhibición ovárica. Anticoncepción hormonal. Anticoncepción hormonal. Vía oral o progesterona. Sincronizada. O medroxiprogesterona. Vale. Esto a lo mejor son los anticonceptores orales vía oral anovulatorios. Los más eficaces. Luego tenemos diuréticos, por si se hincha la tripa, AINES. Lo mejor es durante la guerra menstrual, excepto en lo relativo al dolor mamario. No cambia el dolor de la mama. Si las cefaleas y más si sí, síndrome premenstrual. Con dismenorrea, o sea, con también dolores de la regla. Luego tenemos los ansiolíticos y antidepresivos, sobre todo los ISRS, la fluoxetina, fármaco de elección durante 3 ciclos de forma intermitente o días postovulación hasta siguiente ciclo intermitente, que son ansiolíticos y antidepresivos. Luego dieta. Luego dieta no cafeína. Evitar la ingesta no sodio, no alcohol. Y disminuir los hidratos de carbono refinados, repartida en 5 o 6, y efectuar una dieta pobre en hidratos de carbono refinados, repetida en 5 o 6 ingestas al día. Y luego actividad física. Los síntomas deben continuarse como parte del tratamiento. Durante los 2 primeros ciclos del tratamiento se evitará realizar cambios para evitar el efecto placebo y evaluar la eficacia terapéutica
tras el tercer ciclo. O sea, tres ciclos. Ahora, pues más o menos, ya está. ¿Qué mierda de tema, eh? Me corto. O sea, este no es el tema importante. Mañana es viernes, ¿no? Qué bien. Ostras. Dime. ¿Qué pasa? A ti, dime. No, que mañana es viernes, que voy fatal. ¿Ves las tonterías? Que, o sea, me haces parar toda la movida para que me digas tonterías. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, sí, ya lo voto pronto. Estoy haciendo un programa. Uy, va a ser súper productivo eso, digo que sí. Sí, sí, sí. Shh. ¿La isla? ¿Qué? ¿La isla? No. ¿Y si no quiero estudiar, qué pasa? No me cuestiones. Que va a sorprender. No sé, estoy hablando. Voy a probar, Luciana va a probar con mi nombre. Va a poner Mariana en medio de Luciana. Bueno. Voy a poner el móvil a carga, además voy a poner los tapones y pico pala, porque si no. No hay forma. Mando un beso enorme, os quiero un montón. A ver si luego podemos hacer directo después. Hasta luego, colegas. Espero que sí.